Hello. Hola. ¿Cómo estás? Mira, mi amor, ¿y tú? Estoy bien. Bueno, ¿de dónde eres? Dominicana. Sí, pero ¿de dónde? Todos lo sabemos, pero ¿de dónde? I mean, yo vivo aquí en New York. Oh, ¿en Nueva York? Uh-huh. Qué duro. Dame un segundo que te voy a buscar a alguien que te quiere conocer. ¿Y dónde que está, mi amor? En el otro edificio. En el otro edificio. Hola. She loves you. Chica, ¿y ustedes qué lo que? Ay, aquí, tranquila. Say hi. Say hi. Hola, bebé. Conmigo, no, no, me asusta después. ¡Oh, my God! ¿Cómo eres? Entonces, ¿y aquí en RD? ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Ella es de Santiago Rodríguez y yo soy de Las Matas. Oh, Santiago de Las Matas. No, mi amor, dice, pero, entonces, ya, nada, que ya te escucharon el tema. No, ¿cuál? ¿No le escuchaste el tema de Ronchi? ¿Tú no le escuchaste? No. Sí, tienes sí. Que traer. Dale pa' YouTube, que dice, ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, para en la esquina, pa' buscando ella pasa. La gente lo está cantando a nosotros, ¿qué? ¡Sí! No se confundan, que a nosotros que lo está cantando. Ay. Mujer, nada, si ya la pasando bien, prendiste una juquita. Ay, gracias por contestar. Gracias a ti por el apoyo. Escuchen el tema, escuchen el tema que ya salió con Rochi y tu aroma. Ok. Ok, bye, mi amor. Un beso. Pasa una buena noche. Bye. ¿Cómo se cierra la vuelta, mena? No se quiere cerrar ahora. Homenaje a la casa. No, pero ¿y qué es lo que? Me estoy tentolado, güey. Y le dije, ¿qué es lo que es Colombia? ¿Cómo la vaina, mi pro? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? Todo bien, manito. Tranquilo, quieto. Dando con duro ese tema, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dando con duro. Pasando la Colombia, chica, ¿no? Colombia. ¿Tú tienes jeva? ¿Tú no estás casado, nena? Yo nunca te veo con... ¿Ah? ¿Tú no tienes jeva, nena? Ni coloca. Yo nunca te veo con nada, pues, empuñado. Sí. Yo nunca le quedé de buena aventura. Loco, de buena aventura, ¿eh? ¿Qué tú eres? De Emma. Yo tengo mi sal, manito, ¿no qué? Venga para acá. Venga, sal. Venga, la minachi, venga. No esperes nada, ¿en dónde día? ¿Qué anda? Mira... ¿Hola? Pues tiene lo de la. Tiene lo de la. ¿Cuándo Colombia, papi? ¿Cuándo vienes para Colombia? De primera fila a la PEN. De que nos pasen un micrófono, estamos allá metidos. Estamos tripeando con los manes de nosotros de allá. Estoy loco, manes, pues frenar para allá. Así va a ser, mi rey, así va a ser. Relajado, tranquilo, quieto. Nada, Colombia, estamos activos. Oye, Colombia, te voy a necesitar que tú me ayudes en algo. Es para que lo cierre tú, porque aquí no me está saliendo, no sé qué ya habló. Me está traicionando. No, no. Ayúdame tú mismo con la salida. Tú mismo te sacas. Sí, va para la vuelta. Epa, va para el final. Y ahí tú le das, Colombia. Dale. Es los nervios que no me dejan. ¿Qué dice el público? ¿Es menor o son menores? No, ellas son mis sobrinas. Yo soy mayor. Ellas son menores. Ella tiene un aroma
Chacha. No la encuentro. No la encuentro. Oye. Oye, yo no puedo hacer ese live por el motivo que no me deja. Mira, la niña que está ahí con los menores. Mira, tú me dejas tu WhatsApp y yo de una vez te la mando, la foto de la cédula y todo. Ha dado todos los datos que tú quieras saber. Ah, por WhatsApp. Claro que sí. No, pues está bien, pues cierra entonces ahí para yo mandar. Está bien, te voy a fallar ahí nada más. Pero te lo aviso ahí, te llevo ahí. Gracias, ¿de dónde tú eres? De aquí, de RD. ¿Pero de dónde? ¿De qué parte? De sector Capotillo, mi amor. Ay, Capotillo, fue un placer. Igual. Cuídate. Espérate que no voy a tumbar ahora. Ahora sí. Bye. Bye. Isabel. Todo frío. Oye, me están diciendo que la perversa está aquí, vamos a hablar con la perversa. Isabel, ¿de dónde tú eres? República Dominicana. ¿De República? Rebe. ¿Qué? ¿De qué parte, Isabel? ¿Tú no la estabas hablando? Me llame ella. Isabel, ¿cuáles son tus fantasías? ¿La fantasía? ¿Qué da tu tía, Isabel? ¿Estás más noche? Ven, no te encargo tampoco. Espera. No, Isabel, yo le tengo el acta de nacimiento, pasaporte, cédula, todo. Es verdad, Isabel tiene. Isabel, ¿qué es lo que? Isabel tiene fantasía, Isabel. Unas cuantas. Es verdad, Isabel. Claro. Mira la carita. Mira la carita como nos muerde los labios, esa mala bandolera. Isabel, ¿cuáles son las fantasías de que tú eres? ¿Hacerlo en un avión? Sí. Esa mente está 20-20, pero una fantasía, no, algo picante, porque si no solo en un avión. No, esa es la fantasía que tú tienes. Un yate. Con el sol afuera, sí. El diablo, eso es la noche. Y el yate a todo. Exacto. De noche. Y en una capota, ¿no? En una capota, en medio. Un carro a la F, en medio. No, tampoco así, ¿no? Tú sabes. Y la tuya, sé que lo que es una tuya. Yo, no fui. Yo soy el coordinador de la vaina. Isabel. ¿Qué es lo que hay? No, pero ya yo entendí, lo tuyo es de extremo, el abajo. Lo tuyo es de extremo. Qué rico. No, Mari, tú no tienes curiosidad así de que estás con otra chica, así. No te gusta. Nada de eso. Ok, ¿qué tú sientes? Porque yo siento que las mujeres les han hecho de matar. No me hable de eso. Eso que es una curiosidad grandísima. No podía. Que Dios hizo fue el hombre y la mujer. Dios no dijo ni dos mujeres ni dos hombres. No podía, ¿verdad? Tú tienes razón. Isabel, por nada, fue un placerazo. Ellos los pillo, ponte con los pillos. Fue, no, el payado. Ponte bien para tirar un gato. Llega a tirar la F. Qué malo. Isabel, ya tú sabes. Dile a esos tigres que dejen su boquera. Bye, bye. Bye. ¿Sentimos? Sí. Pues ya, tú estás bien, tú estás fría. Déjala entrar, que tiene sueño. No, padre, bien, la madre. Entonces, mi amor, ¿qué tú vivías ahí?
Yo vivo con mi familia, claro. Qué bacán. Con mi mamá y mi papá. ¿Por qué? ¿Quieres venir? ¿Eh? ¿Quieres venir? No, no, preguntando. No, pues si acaso. ¿Sabes? Tú sabes, ¿eh? Que no, no, pero el papá sabe preguntando. No, pero si acaso, tú sabes. Y va, que a ti te dejan salir de todo el mundo, tú sabes. Pero claro, ¿y qué tú te acuerdas? Rubén. ¿Por qué me quieres invitar? Mi amor, preguntando. Yo no, voy a caer. Si a... Yo te hago si preguntas. Preguntas, preguntas. Ok. No, por si acaso. Okay. Tú tienes amores platónicos. Tigre así que tú quieres diablo. Ese tigre me encanta. Todo tú mismo. No, pero vamos a decir, digo, que no soy yo. Digo, que no soy yo. Que no eres tú. Que no soy yo, sí. Yo no sé. Vamos a suponer, vamos, también fue yo. Si tú me tienes de frente, mi amor, ¿qué tú me dirías? ¿Cuál sería la cotorra de que ya para nosotros vino el grano? No, aquí hay como demasiada gente, yo no sé. No, pero eso no es nada. Claro, me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Claro. Bueno, eso es lo de menos. ¿Y si tú tienes que darle un beso hacia adelante a la gente? ¿Te va a coger? ¿Eh? ¿Cómo? Y tú tienes que besarlo delante de una multitud que va a coger también. Claro que no hace diferencia. No, pues se lo mismo. Cuando una persona te agrada, tú lo que te va el grano, se venga lo que venga, ahora lo que vende el tía. Tienes razón. Mi amor, y fantasía, ¿cuáles son tus fantasías? Cuéntame una, por lo menos una que sea picante. ¿Sí? Yo no sé. Yo tengo... ¿Tú qué? Tengo mucho que hacer, no he hecho mucho. ¿Tienes mucho que hacer? Claro. Pero dime algo, porque es que yo estoy lleno. Yo no quiero hablar, yo quiero escucharte a ti. ¿Qué fue, pariente, escuchándome a ti mejor? No, porque... la voz de escucharte a ti, bebé, pero nada, está bien, la verdad. Es que tú tienes vergüenza, yo te entiendo. Un placer, mi amor. ¿El qué? Te di el live. No, que está bien, que yo te entiendo, que tú eres quizás tímido y no te gusta hablar tu cosa así en vivo. Yo te entiendo, no hay que hablar. Sí. Pero nada, mi amor, un placer escucharte el tema con Rochi, ¿no? Claro. ¿Te gustó? Y mucho. Igual es la aroma de ella, si eso huele a tu solo, ¿no? Por favor, súbelo. No decía algo, por favor. Mi amor, pues nada, un placer. A mi favor, cierra tú, porque yo no puedo cerrar. Aquí no sé qué diablo que tiene esto. Un placer y gracias por el apoyo. Ojalá nos veamos por ahí en un party. Guay. Sacatao. Cuídate, mi amor. Bye. Esa carita no llega a 17. Que si tú no me conoces a mí. No, no, un portero. Un portero. Mira, ponga yo, Taiwán. Si no, pues se queda un peso. Oye, bueno, dice, ponga yo, se dice la chica. Esa careta. Ay, rey. Ay, bueno. Pero si no hay como un pejo, el acompañante. Rey. Mira, una junca, vaya los pies, vaya el cuadro. Poca gente vive así, oye. Poca gente vive así. ¿Cómo es? Yo quiero estudiar en ser junta para la vaina de la pizza. Ah, pero es que ya está, tú no eres de los dos manas y somos. Claro, también te adora. Ok, ya, ahora sí. Ahora sí, pero tú eres menor, ¿por qué tú no sabes? No, yo sí, yo vi ahí, mira, 2001. Ñe. Mayor 9, 18 para 19. No tiene nada. Acuérdate que ya está bien, pero dice que es un lacho. En general, este es mayor un cañón de vino. Ya va. Tu madre vino conmigo. Un beso.
disfruta de todo lo que viene por ahí, que me da miedo, tengo miedo, mucho miedo. Te tengo miedo, Leo. No, bye. No, quiero pagar, no puedo pagar. Tengo que quedar, ¿eh? Un caño. Hasta pagar, quiero un deporte, ¿no? Vamos una manita, otro. Tenemos mucho. Quiero jugar contigo, con ese uniforme, leche. Porque es tu algo. ¿Tú crees? Una bola de eso. Le va a dar algo a ella. Dígame, ¿ustedes son venezolanas? ¿Cómo? ¿Ustedes son qué, venezolanas? Panameñas. Somos de Panamá. Ah, perdón, Panamá. Ay, no lo puedo creer, yo nunca. Durísimo, Panamá, yo estoy loco. Me voy a desmayar. Bueno, mira, consiéntenos en algo. Vamos a hacer un capture contigo, ¿te parece? Claro. Ay, no me voy a hacer mucho capture aquí, pero... Espérate. A ver, pues, ¿dónde? Ay, dile que se ría. Ella se va a desmayar. Estoy temblando. Es la emoción, es la emoción. ¿Y qué edad tienen ustedes? A ver, yo tengo 18. Yo tengo 24. Claro, qué lindo. Con la niña allá atrás. La vaina está. Ay, yo tengo 18. Ah, sí. Es que allá en Panamá los que tienen 18 son menores todavía. Y aquí también. Victoria, no, acá somos mayores. No, pero o sea, pasa ya, como si fuera una menor. Sí, pero ¿sí? También. Ay, no, dile que somos un año que nos da. No escucho. ¿Qué? No, no, que en verdad. No puede. Ay, no. No puedo creer. Ay, se va a morir. Un placer. Dile algo bonito a ella, para que se lo crea. No, como para que se lo crea. Ustedes son hermosas las dos. Ah, gracias. Sí, mira la carita de caramelito. Que Dios me la bendiga a las dos. Y gracias por... Gracias. Ríete, amenazi, ríete para que salgas bien en la foto. Muy. ¿Cómo son las canciones de Panamá, Pinay? Muy. Bueno, nada, hablamos. Si eres bien, está lo mismo. Dale. Chao. Ay, no, no, no. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? Llegó la hora. ¿Qué lo que arrugué? ¿Dónde tú vives? Se me fue. ¿Eh? No se escuchó ahí, se cortó. ¿De dónde? A la rubia. Hey, hola. ¿De dónde que son? ¿Perdón? ¿De dónde que son ustedes? Bueno. Yo soy dominicana, vivo en Nueva York, ahora. Ah, ya, ahora sí. En agua. ¿Y qué es lo que tú? ¿Ustedes viven sola allá? Pues, prácticamente sí. No, mi amor, la pregunta es ahora mismo, es la siguiente. Si tú tienes fantasías sexuales, fantasías, que tú aún no hayas cumplido. Bueno. Me falta una por cumplir. ¿Cuál será esa? Bueno, la que contigo, obviamente.
Es que esas no son como fantasías así de que... ¿Tú me entiendes? Como fantasía que uno diga, miel, eso es algo, eso es como una locura, wow, y esa vaina como se... a eso que nosotros le llamamos fantasía. Por ejemplo, bueno, yo tengo una fantasía de orinar una chica en la cara, orinarla. Yo tengo esa fantasía, todavía no he encontrado a quien, pero de que eso... Claro, de 3 días. Ese pedacito se va a Yo te la cumplo. Yo quiero escuchar la tuya. ¿Cuál es tu fantasía? ¿No tienes una? ¿Tú nunca has estado con una chica así? ¿De que una chica nunca te ha llamado la atención? Sí. Oye, como lo dice ella, que no quiere. Le cambia, no, como que estamos. Oye. Exacto, ¿cómo te ha, porque a ti se te ve que a ti no te gustan las mujeres? ¿Cómo te ha convencido una tipa para estar contigo? O quizás no la convenció, pero la compró. Pero ella le abrió una curiosidad. ¿Cómo, cuáles fueron las palabras? Bueno, tú sabes que las cubanas son un poco lanzadas. Pues me convenció. Sí. Vea, que ahí es más rico que estar con un hombre, una chica. A mí me gusta, tiene más rico. Bueno. Se disfruta. Pero es mejor tenerlo ahí. Que si se me presenta otra oportunidad, de verdad que no la voy a rechazar. O sea, que te tripió la experiencia, ¿te gustó? Me gustó. Quiero como experimentar con un trío. Un trío te gustaría hacer. Óyeme. No, pero en verdad, ya lo que me gusta es que ella está positiva, ella de su mente no está cerrada, está muy puesta para la buena. Que lo importante ahora, tú dejarías que un hábito tuyo tuviera así, de que en una vuelta tú con otra. Bueno, si yo estoy de acuerdo, no hay problema. Bueno, eres mala con la M. McDonald's. Maluquita. Pero mi abuela se puede. No, nosotras no somos tan malas. Espérate. Ella es que amiga tuya, prima, vecina, ¿qué es lo que? Hijastra. ¿Cómo así? Bueno, o sea, hija de eso. Mi ex esposo. Y ustedes quedan una amiguita. Pues sí. Nos mudamos juntas. Ustedes están sospechosas, ¿tú sabes? No soy lesbiana. Oh, no, está ahí. Sí, ¿me ¿Qué menta? No voy. ¿Cómo fue? No soy lesbiana. Y ella no, para nada. No, pero prepárate para todos sus días en que van a llegar. Van a llegar muchas propuestas. Yo espero que esté ready. Si estamos, lo acepto. Pues nada, mi amor, gracias, de verdad. Y escucha lo nuevo junto a Rochi, tu aroma. Mi amor, te juro que he subido muchísimas estados con esa canción. Muy duro, gracias, de verdad, por el apoyo. Vienen un par de vainitas por ahí, así que mantente pendiente. Y me haría un gran favor si tú agarras y lo cierras tú, porque aquí estoy teniendo problemas.